La orden ejecutiva del presidente Obama aún no ha entrado en efecto y ya existen estafadores que intentan aprovecharse de la comunidad indocumentada. Hemos levantado cargos contra un hombre que se hizo pasar por abogado. En un operativo encubierto por el Departamento de Asuntos al Consumidor, descubrieron que Jesús Lozano, de 52 años de edad, supuestamente se hacía pasar por experto en leyes migratorias. En una oficina en la ciudad de Van Nuys. Ahora el procurador de Los Ángeles presentó 6 cargos criminales en su contra. Está bien que lo persigan y que caiga y que la ley caiga sobre de él. Porque no es posible que la pobre gente sabe con qué sacrificios paga su dinero para que le arreglen papeles. Neighborhood Legal Services había entablado una demanda en contra del sospechoso en el 2013, ya que varias personas lo acusaron de fraude. Al parecer, continuó sus prácticas ilegales después de recibir una orden que se lo prohibía. Un juez tiene la mala autoridad por el medio civil de dar, decir que le debe de esta cantidad, cual lo hizo en nuestro caso. Ahora lo que está haciendo la oficina de Mike Fuhrer, que da cargos criminales y últimamente termina en la cárcel. Esta es la oficina donde supuestamente Jesús Lozano ha estado practicando las leyes de inmigración de manera ilegal y, como pueden ver, después de varios intentos aún no abren la puerta. De ser hallado culpable, Lozano podría enfrentar más de 5 años en la cárcel. La Procuraduría teme que existen más víctimas y piden que lo denuncien para evitar que más personas pierdan la oportunidad de cambiar sus vidas con los nuevos programas de alivio migratorio. Toda persona en Los Ángeles, independientemente de su estatus legal, tiene derecho a ser protegida de estafas. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.